Bienvenida, señorita. Muchas gracias. Efectivamente, la señorita Selenia acaba de llegar. Está sola ahora, en la terraza. Bien. Manténla vigilada. Llamaré después. ¿Trajiste los bocetos? No podré asistir a las lecciones esta semana. ¿Está pasando algo? Vine a la isla. Estaré un tiempo aquí. ¿Y eso por qué? ¿En qué isla? Uyukada. Escucha, quería preguntarte algo, pero no por teléfono. Puedo ir a verte si quieres, si no te molesta, por supuesto. Por supuesto que no me molesta. Sería muy bueno para mí también. Estoy sola aquí. Te diré dónde es la casa. No necesitas la dirección. Soy Sara, buenos días. Vengo a visitar a Selenia. Me dijo que usted vendría. Pase. Puede esperar aquí. La señorita Selenia está en el jardín. Está con un invitado. ¿Le gustaría algo de tomar? ¿Café o té? No, muchas gracias. Bien. Necesitamos comenzar el tratamiento cuanto antes. No hay tiempo que perder. ¿Cuánto tiempo me queda? Me prometió que no me ocultaría nada. Ahora dígame cuánto tiempo me queda de vida. No puedo asegurarte nada, pero aproximadamente 6 meses. ¿Seis? Solo si no tomas el tratamiento, pero si lo haces, será por última vez. No puedes volver a hacerlo. No. Nada cambiará y usted también lo sabe. No puedo estar en esa situación otra vez. No lo voy a hacer si no hay esperanza. No sabemos eso. Tienes que saber manejar esto. Tienes un espíritu fuerte para luchar. La mente y el cuerpo es uno mismo. Si tu mente lo cree, tu cuerpo responderá. No debes darte por vencida. Tienes que tener esperanza y aferrarte
a la vida más que nunca. Si crees que puedes hacerlo, lo lograrás. Estoy totalmente seguro de eso. Aquí, perdón, olvidé por completo que vendrías. No, está bien. Si estás ocupada... No, no. El señor Samuel ya se iba. Quédate. Muchas gracias por venir, señor Samuel. Espero tu llamada. De acuerdo. Vamos al jardín. ¿Estás bien? Estoy bien. Me hicieron unos cuantos análisis el otro día. Una biopsia también. No te lo había dicho, pero el doctor se preocupó porque... yo estuve... Bueno, hace 3 años estuve enferma. De cáncer linfático. Internada en una clínica por... días. Y sobreviví. Hasta que un día parecí sentirme bien. Así fue. Fue un periodo exhaustivo, pero ya terminó. Cuando me desmayé, me asusté. Por suerte, no es nada malo. La biopsia resultó ser negativa. ¿Qué ibas a decirme? Bueno... nada. En verdad... no era nada. ¿Qué te parece si tomamos algo? ¡Señora Sandra! ¡Señora Sandra! ¿Dónde estará? ¡Señora Sandra! Sí, señorita. Por favor, tráiganos algo de beber. Con gusto. Voy por música. El silencio me pone nerviosa. Vuelvo en un minuto.